¿Se acuerdan ustedes cuando la abuelita nos contaba de la Caperucita Roja, de Blancanieves y los siete enanos? Todos esos cuentos los hemos hecho realidad. La figura principal es un genio. Va acompañado de una bruja y del hada, que es esa que está allí. Allá tienen carnavales, ¿no? Sí, ¿no? Infancia, carnaval sí. De Niza. Sí. Aquí nos trajeron, fue una delegación de aquí, al carnaval de Niza y al carnaval de Viareggio, en Italia. Las carrozas que hacen allá también son muy monumentales, ¿no? O sea, allá ustedes tratan muchos temas políticos, ¿no? En las carrozas. Aquí nosotros tratamos un poco más tradiciones, mitos, leyendas que hay de aquí, se las plasma en las carrozas. Fernanda no está, entonces vamos a pasar. Bueno, queremos agradecer a este grupo de amigos que han querido darse una vuelta por esta peña. Creo que para ustedes es la primera vez que están en un sitio como este, como una peña, un sitio donde se escucha básicamente música andina, canto latinoamericano, donde además se danza, se baila la danza de los dioses andinos, la danza de nuestros pueblos amerindios. Por solicitud de Fernanda, hemos querido traerles a este sitio. Esto es una guayusa, es un hervido que se prepara con hierbas aromáticas, con licor artesanal, es la bebida de los dioses andinos, si no es mentiras. Esta es otra bebida, este es un hervido, es más común. Se lo encuentra fácilmente en las casas, en las fiestas familiares. Bueno, pues aquí en Pasto, el 5 de enero, hay muchas bandas y precisamente pues me acabo de encontrar con uno de ellos que es Mambo Big Band. ¡Mambo! Hola, muchachos. ¡Hola! Para inaugurarlos quiero hacerles la pintica del día 5 de enero. Yo ya tengo la pintica hecha. Yo ya la tengo puesta. Nosotros no necesitamos, nosotros estamos ya listos. Bueno, pues quisiera que me canten un pedacito. Claro. Que te cuando te vea mañana por la mañana. Se trata justamente de que en épocas cuando se abolió la esclavitud, lógicamente los negros salen de los palenques y afloran su creatividad, su alegría. Y es justamente lo que recoge el Carnaval de Negros y Blancos, ese homenaje a esta tierra, a esta raza. Entonces tenemos danza y música del Pacífico y de la costa atlántica. La esencia del carnaval es el juego, es la lúdica, es el contacto, es el respeto, es el cariño. Entonces justamente lo que queremos es eso, resaltar la creatividad y el juego. Entonces cuando hablamos del juego de negritos, es que jugamos eso, a ser negritos. Ella me comparte, yo le comparto. Y todos somos negritos porque hacemos el homenaje. Queremos ser, por lo menos por un día, negritos todos. ¡Y que viva Pasto! Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Carval, Copi Coronel. Y nosotros somos los cantores de Chipuco. ¡No que fue! Nosotros somos. Vamos a ir donde don Luis Armando, que es un artesano que hace esas obras tan lindas y tan grandes. Él estuvo muy ocupado, ¿cierto, muchachos? Sí, y ya venimos preparados porque viene la maicena, papá. Mira, ¿sí? Primero la ropita limpia, ¿sí o no? Ahora nos vemos. Vamos a quedar como cucarachas de panadería, blancos. Vamos a mirar cómo se vive la cultura de Paso en el tercer día de carnaval. Si es que, vamos. Come on, let's go, 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 move. Come it. On, baby, me. Esto es para lo que uno trabaja, el gusto de la gente y de brindarle a la gente el trabajo que uno hace. Eso es lo mejor que uno siente. Ojalá algún día la puedan vivir todos viniendo acá a Pasto y disfrutando de nuestro carnaval. ¡Viva Pasto! Hayan aprendido sobre esta cultura tan bonita de los carnavales de Pasto. Gracias por estar aquí siempre con Señal Colombia.